¿Cómo te llamas? ¿Te has puesto a pensar por qué una persona se iría a vivir a un lugar abandonado? ¿Qué te podría impulsar a ti a tomar una decisión así? Las rentas que cada vez son más caras, tal vez te quedaste sin trabajo y no puedes trabajar a causa de alguna enfermedad, no tienes familia que te apoye, entras en depresión, comienzan las enfermedades mentales y cuando te das cuenta quizá ya es demasiado tarde. Pues este es el caso de dos cines abandonados que en algún momento fueron utilizados como hogar de muchos indigentes, pero después se transformaron en un auténtico infierno. Acompáñanos en estas exploraciones para que conozcas las condiciones en las que estas personas vivían. Solo que advertencia, lo que encontramos en estos lugares es verdaderamente perturbador. Yo soy tu amigo Loncillo, bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. Encontramos explorando un cine abandonado. Este es el cine Tonayan. Este cine comenzó su operación en los años 70, sobrevivió hasta los años 80 aproximadamente. Y bueno, aquí hay muchas historias tétricas. Poder adquisitivo se desplomó hasta un 70%. Eso es lo que se estaba escuchando en martes 11 de junio de 1996. Esa es una pequeña oficina, al parecer administrativa, con polvo de más de 25 años de antigüedad. Vamos a pasar aquí a la gigantesca y única sala. En esta ocasión nos encontramos explorando un cine abandonado. No les puedo decir mucho acerca de este lugar por cuestiones de ética urbex. Pero pues lo vamos a explorar a ver qué nos encontramos. El cine tiene más de 30 años en completo abandono. Esto era el elevador. Ahorita estamos grabando lo que es el estacionamiento. Una puertita. Aquí, no sé, yo imagino que había algo de electricidad, un registro o algo así. Tenemos un hoyo. Una motocicleta pasando, el carrito con el que seguramente se vendían palomitas, hot dogs, todo esto aquí en el cine. Ay, ay, cabrón, ya se me cerró. Traigo dos lámparas. Uy, puta, tiene una vibra muy mala. De veras que tiene una vibra muy mala. Vamos a ver qué hay aquí. Pues está todo destruido. Todas las butacas aquí apiladas. Uf, anda. Es una sala enorme. Las cortinas están hechas y aquí está la pantalla, las butacas apiladas. Es que imagínate, ¿no? Estar aquí entregado a la decadencia. ¿Qué es esto? Unas bocinas, vean. Son los altavoces. Son los altavoces, eso es. Llevo aquí otra lamparita apoyando, pero las cortinas
Te vamos entrando hacia las salas. Yo me quiero imaginar que esto eran las taquillas. El cine está entero, gente. Así como lo ven, ¿ven? Está completito. Están todas las butacas todavía. ¿Cuántas filas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué es eso? ¿Un gis? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 por 15, 30 por 15. 450 lugares es lo que tenía de espacio esta sala gigantesca, al estilo antiguo, ¿no? De permanencia voluntaria y todo. Aquí está esto donde estaba la pantalla. Hay moscas. ¿Cómo suena? Un cine gigante con más de 500 butacas. O sea, vean esto, ¿eh? Aquí han venido programas paranormales y eso, aquí estuvieron los de Extra Normal con un equipo como de 80 personas. Yo me la estoy rifando solos, banda, de a solito. Entonces, vayan dejando su like, vayan dejando su comentario. ¿Te animarías a venir tú solo a explorar este lugar? Es una pila de butacas. El olor aquí, esa humedad, de esa humedad antigua. No sé qué hago aquí, la verdad. Aquí hay cintas. Vamos a explorar las cintas. No sé. Están. No se alcanza a ver ya nada de la cinta. Aquí está. A ver, una que esté en mejores condiciones. Alcanza a ver. Tiene una bola 8 ahí. Me lo voy a llevar. Y a ver si lo podemos. Si podemos limpiarlo. Me puso muy nervioso ese sonido, la verdad. La verdad es que me puso muy nervioso ese sonido. Uf, se oye algo. ¿Qué es esto? Una botella. Vean, ¿qué dice? Trisoda. Un zapato. Este es un pequeño horno de microondas, o qué es. Es como un horno, es un micro hornito. Y una pila de basura impresionante aquí. El techo, vean, hay cosas, lugares que se ven quemados con hoyos. Cosas colgando. Vean aquí los controles de la electricidad, los fusibles, un switch. Uf, aquí huele a podrido, Sonríe. Y nos dejaron ese mensaje. Oh, anda bien nomás. Tenemos un gato en estado completo de putrefacción, gusanos y de todo. Está una cabeza ahí, sus piernas, una pedacera, o sea, algo se lo devoró, lo mató a este y a otro gato, Aquí está otra parte del gato. Es
escuchan ahí las ratas. Se escuchan unas ratas. Escuchen. Escuchan ratas, por todos lados están llorando las ratas. Vean ahí unas palomas ahí. Bueno, no palomas, son plumas de paloma amontonadas, hay muchas. ¿Por qué? ¿Cómo habrán llegado aquí? No tengo idea. Seguramente alguna paloma que entró ya no pudo salir, por ahí murió. Ya vimos que aquí hay vida salvaje. A ver, están completas, vean, aquí está una lata. Y vean cómo está esto. O sea, muchísimo excremento de palomas que probablemente viven ahí arriba. Pero mucho, vean aquí un bote de yogurt, de fresa. Este es, no sé de qué sea ese bote. Un pedazo de escoba. Increíble, ¿no? Lo que hace el tiempo con las construcciones. Esto es alfombra. Y vean cómo piso y sale el agua de lo que ha estado lloviendo. O sea, se siente como entre chiclosa y resbalosa. En la que hay más cinta. Pero están igual, están muy mojadas. Esta que traigo aquí es la que se ve un poquito bien. Esa se ve un poco bien. ¿Qué más tenemos? A huevo escucharon eso, ¿no? Uf. Y sigo aquí. Vean lo que tenemos aquí. Unas velas. Es aquí una veladora. Aquí una veladora. ¿Por qué hay veladoras aquí? Todo truena, todo rechina aquí. No se ve tan viejo eso, ¿no? ¿O sí? No sé. Es impresionante, ¿eh? Uf. Es que, ¿qué hago aquí, banda? ¿Qué hago aquí? Se siente como entre chiclosa y resbalosa. Ay, una cucaracha, güey. No mames, está lleno de cucarachas aquí, güey. No mames. Vamos a la sala de proyección. Aquí tenemos como una cama o algo así, un camastro bien raro. A ver, ¿este cuarto de qué creen que sea? Vamos a entrar. No sé, es como una banquita esto. Oh, este es el baño. Ahí hay un hoyo. Por ahí hay un gancho. ¿Cómo hay un gancho ahí? No lo sé. No tengo idea. Está muy inundado. Debe haberme traído las botas. Este pasillo está bien tétrico, ¿eh? A ver qué habría aquí. Uy. No,
Pues definitivamente es la puerta a Silent Hill esto, ¿eh? Ahí está una paloma. ¿Ya la ven? No la tienen. Vean un huevo ahí de paloma que cayó. Ya lo destruí más. Las tazas. Wow, está resbaloso, ¿eh? Uy. Entramos a la taquilla. Y esta escalera de caracol es la que nos va a llevar seguro a la sala de proyección. No, ¿han visto Silent Hill? Estoy en Silent Hill, ¿eh? Esto es Silent Hill. Vamos a entrar. Botella de litro, 5 refrescos, Aldama 972. Me voy a llevar esta para reclamar mi promoción. Cajetillas de cigarro, pero están todas vacías. Todas vacías. Aquí hay otro rollito de película. A ver, se ve más o menos, ¿eh? Vamos a guardarla aquí. Acá hay otro pedacito. Una botella de Tonayan, pero súper vieja. Vean esta botellita, es como... Pensé que era de aceite o de anticongelante o algo así. Y aquí es la sala de proyección. Desde aquí no se proyectaba todo. No se alcanza a ver, yo creo, nada, la verdad. Pero muchas veces la GoPro ve mejor que yo, así que no sé cómo se esté viendo. Esta es la sala de proyección, ya. Ahí está. Wow, gente. Espero que este video reciba mucho apoyo de su parte. Compartan el video, que eso me motiva muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Viendo la adrenalina, vean nomás este colchón. A ver, vamos a ver. ¿Cómo está? ¿Se siente? ¿Se siente bien? Está firme. Las palomas están locas, ¿eh? Ahí tenemos una, pero ahí arriba suena. Exagerado. ¿Escuchan? Ahí están todas las palomas. Sintieron una presencia extraña a la que no están acostumbradas y empezaron a revolotear. Siemens, interruptor de seguridad. Espero que te estés informando. Espero que te estés divirtiendo. Suscríbete al canal, que es total y completamente gratis. Vean esta paloma. Y de este lado, estoy pisando kilos de excremento de paloma. Y desde aquí se ve la sala, vean. Ahí la voy a tratar de iluminar. La inmensa sala con 450 butacas. Segundo piso. Elevador. En este elevador todavía conserva un botón.
¿Qué es esto? Ahí tienen, banda. Yo pensé que ya se había acabado. Este es el techo, ¿eh? ¡Qué calor hace aquí! Está calientísimo aquí. Pues ahí está. Recorrimos la sala, lado a lado, y por el techo también. Esta puertita, eso no me lo esperaba. Esta sí es la puerta de Silent Hill, ¿eh? Aquí sí me siento que entré a otra dimensión. Ah, no, es una escalera. Por ahí sí no bajo, porque además no sé qué madres hay ahí. No sé si pueda bajar y después subir. A ver. Además que nadie sabe que estoy aquí adentro. Ese es un gran, gran detalle. ¿Más baños? Uy. Aquí se ve muy tétrico, estas cosas colgadas son las cortinas. El piso está bien resbaloso, está bien extraño. Pero hay demasiados baños. Uy. Demasiados baños. Otro baño. Baños. Vean aquí cómo se ve este desastre. Oh, ¡qué desastre! Vamos hacia el cuarto piso. Oh. Bueno, primero quiero que vean el atardecer rojo que tenemos, ¿eh? Está increíble ese atardecer. Vamos por allá y ahorita revisamos todo esto. Qué raro, vean cómo tienen aquí destapado. Y vean nada más este atardecer impresionante que tenemos en Guadalajara. Se ve increíble. Es más, le voy a tomar una foto. No sé si es del miedo o que realmente está muy caliente aquí.
y pues ya, más falta salir. Está bien apretado esto. Adiós, San Gil. Bajemos. Pues esto está abierto completamente. Así que vamos a inspeccionar esta parte de aquí que tenemos. Tenemos otro hoyo de tubería de servicio, otro baño. Chequen esta barrita, como si hubiera sido un hotel y esto era la barra, o qué, o sea, no me explico, ¿eh? Si esto es una barra, ay, güey, miren esas palomas, qué románticas, ya las vi, son dos. Este es el elevador hasta arriba. Su botón, este todavía sirve, vean, todavía funciona este botón. Y ahí tenemos el elevador. Uy, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Sí. A ver. ¿Hay una alma, espíritu que se quiera comunicar conmigo? Sí. Se escucha, sí. ¿Cómo te llamas? Leopoldo.